Hace unos cuantos años yo tuve una entrevista. Yakovlev era la conciencia de Gorbachev. Es el hombre que convence a Gorbachev de que el comunismo es la mejor doctrina que existe. Cuando él me va haciendo el cuento de las reformas y cómo fracasaron, al final yo le pregunto, ¿por qué fracasó el comunismo en la Unión Soviética? Entonces me dijo una cosa ingenua, pero real. Me dijo, bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que había fracasado porque no se adaptaba a la naturaleza humana. Era una cosa contraria. No se adaptaba a la naturaleza humana en que las personas funcionan con estímulos materiales y estímulos espirituales y no había ninguno de los dos en el sistema.